Devolverle la mano a quienes han sido un importante aporte en el desarrollo de la comuna es el principal motivo que llevó al alcalde de Pelarco y su consejo municipal a trabajar en un acuerdo con la empresa de buses Pavés para que los adultos mayores accedan a una rebaja en el pasaje del transporte público. Este es lejos el mejor compromiso hacia los adultos mayores. Hoy día, desde el 1 de octubre, van a tener rebajado el 50% de su pasaje. El pasaje Pelarco-Talca vale 950 pesos, por lo tanto los adultos mayores, toda persona mayor de 60 años junto con su tarjeta vecino va a pagar 450 pesos el pasaje. Por lo tanto eso es una tremenda ayuda y yo creo que es un compromiso que teníamos hace mucho tiempo. Se trata de un importante apoyo para este sector de la comunidad. A partir de octubre ya no pagarán el pasaje completo en los buses Pavés que llegan hasta Pelarco desde la capital regional, sino que el 50% de su valor. Esta rebaja se asocia al proyecto Tarjeta Vecino Pelarco, que de seguro representa un aporte no solo a la economía para los adultos mayores, sino que también a su dignidad. Fabuloso, porque imagínense lo que significa para el adulto mayor. Es una gran ayuda a ellos porque tienen que estar viniendo al médico, hacer sus gestiones, y tienen que las pensiones son tan bajas, entonces los recursos se van con locomoción, pues, en realidad. Y si es la mitad del 50%, maravilloso. Yo lo encuentro para los adultos mayores muy bueno. El alcalde Vázquez, en compañía del Consejo Municipal, firmó el convenio con la empresa de transporte, el que comenzará a regir a partir de octubre. Bueno, apoyar a los amigos de Pelarco, a todos los pobladores de Pelarco, que los aprecio mucho. Yo empecé a trabajar para allá cuando tenía 20 años y ahora en estas últimas temporadas he conocido al alcalde, don Bernardo, que lo único que le interesa es ayudar a la comuna de Pelarco. El costo será asumido por el municipio y la empresa como una manera de generar conciencia social que esperan se expanda a otros municipios, pese a que esta iniciativa no es nueva en el país, pero sí pionera en el Maule.